atrás mío está el ARSAT-1 y está listo para, con los últimos tareas para poder embarcarse hacia el lugar de lanzamiento. Hubo una campaña de 8 meses de ensayos funcionales, ambientales, para garantizar que el diseño, la fabricación y la integración de todo el satélite sea el adecuado para soportar el ambiente severo que tiene durante el lanzamiento y después durante la vida útil del satélite durante 15 años, ¿no? Se le dio a ARSAT el lugar para proteger las órbitas geoestacionarias. Las órbitas geoestacionarias son estacionamientos que hay alrededor del Ecuador a 36.000 kilómetros, que son lugares que la UIT le asigna a cada país para brindar servicio de telecomunicaciones con satélites. Esto lo llevaba adelante una empresa alemana que se llamaba NahuelSat, que tenía un satélite en órbita, tenía que poner un segundo que no lo puso. El primero tuvo problemas técnicos y cuando empezó a tener un problema de sustentabilidad, el Estado decidió tomar esos activos y darle a ARSAT la responsabilidad de proteger las órbitas geoestacionarias y hacerlo desarrollando un plan de fabricación de satélites en la Argentina. Es un tema de soberanía. De hecho, una de las dos posiciones, la posición 81, teníamos a Gran Bretaña detrás de la búsqueda de esa posición que Argentina pudo retener. Nosotros empezamos hace poco más de 20 años con la parte satelital en lo que eran satélites científicos. En los últimos 7 años que empezó el desafío de la parte comercial, digamos, de los geoestacionarios, tuvimos que hacer un crecimiento importante para abordar este tema. Hoy en día no hay más de 8 o 10 países en el mundo que tengan la capacidad de fabricar satélites geoestacionarios del tamaño de los que estamos fabricando ahora, ARSAT-1 y ARSAT-2. Un proyecto de un satélite son varios años y uno empieza con papeles, con conceptos y de repente en algún momento empiezan a aparecer los fierros. En un proyecto de este tipo participan 300, 400 personas, ¿no?, en distintos momentos del proyecto, pero cada una de esas personas se siente dueña del satélite completo. Entonces, y no solo nosotros, también nuestros clientes, digamos, ¿no? ARSAT. Obviamente una empresa privada va a decir, todo el servicio lo doy en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario y Mendoza. Acá fue una decisión donde la buena calidad está desde el norte, de La Quiaca, hasta la Antártida, pasando por las Islas Malvinas, Tierra del Fuego y todo el continente. Son servicios de televisión, para telefonía, internet, también se usa en la industria de telefonía celular para reemplazar conexiones por tierra en lugares donde no las hay y cubrir zonas aisladas también. Hoy tenemos 6 satélites alquilados, todos esos 6 satélites van a entrar en el nuestro. Vamos a dejar de alquilar capacidad. Tenemos un porcentaje cercano al 30% del valor de los satélites asegurados por los 15 años de vida útil del satélite. Esto significa un respaldo de la industria satelital diciendo este es un satélite que está hecho con las mejores prácticas. En este momento estamos en la sala de control de ARSAT. La sala está preparada para controlar los satélites de ARSAT. Desde el momento que se separa del lanzador, nosotros tomamos control del satélite y a partir de ese momento realizamos todas las operaciones para llevar y poner el satélite en órbita. Lo que tenemos en las pantallas del wall screen, lo que nos permite visualizar principalmente es la secuencia de eventos. ¿Cuándo entro en eclipse? ¿Cuándo salgo en eclipse? ¿Cuándo tengo que poner a cargar la batería? ¿Cuándo termina la carga de la batería? ¿Cuándo tengo que hacer una maniobra? ¿Cuándo me arrancan los procedimientos? Desde la fundación de INVAP, con el doctor Barotto, él siempre nos inculcó el no al colonialismo mental. O sea, el se puede. Entonces uno siempre pensaba que podía un poco más. Ahora, cuando uno lo ve en el tiempo y ve todo lo que se ha logrado, realmente se me pone la piel de gallina.